aquí comienza el recorrido de la librería, jardines botánicos y un museo de arte. La entrada espectacular. Por supuesto, como llegué muy temprano, un cafecito. Aquí están los jardines pequeños de contribuciones de personas que donaron un poco de dinero. Across the country by private rail, right to the estate. Between 1907 and 1909, Henry spent
$2 million on paintings, decorations, furniture, and statuary. 3 years after construction began, the Huntington Mansion was completed in 1911. The press called it Huntington's Palace. After decades of close friendship, Henry and Arabella, now in their 60s, were married in Paris. In 1914, as Europe entered the First World War, they moved to their home here in San Marino. The Huntingtons' extravagant collecting continued. Like others who had made similar fortunes and collections, they began to think about their legacy. What would they leave behind? How would they be remembered? With an assembled board of trustees, including Archer Huntington, Henry and Arabella co-signed a deed of trust in 1919, endowing the estate as a research and educational institution to be open to the public. Entrando a este lugar tan especial y espectacular, esta es la mansión de Huntington. Miren nomás, la agricultura perfecta. Los primeros focos que se construyeron muchos años atrás. Esto en realidad es una belleza. Familia linda, si pueden traer a su linda familia a la librería Huntington, miren, un lugar familiar. Aquí están viendo el frente de la mansión Harrison. Miren nomás cuánta cosa tan preciosa. Les recomiendo que vengan con toda su familia y disfruten un día aquí. En la mansión Huntington es una librería preciosísima. Miren nomás cuántos rinconcitos. Es de 2 pisos. Cada piso está precioso. Aquí les muestro todo el arte que tienen. Miren nomás. Arte que, como digo, son cosas que jamás verás y jamás las van a hacer a mano. Aquí sí que estuve todo un día. Caí súper cansada, pero por supuesto que esta aventura tenía que ofrecerles a ustedes todos estos cuadros y la mayoría de arte. Tienen oro. Muy bien cuidado tienen aquí. Puedes solamente tomar video. En unas partes puedes tomar fotos, pero sin el flash. En realidad tienen tanto arte. Los jardines de afuera de esta mansión están espectaculares. Tienen el jardín chino, tienen el jardín de flores, el jardín botánico. ¿Cuánto arte hay en este lugar? El jardín desierto. En realidad, cuando vengas, disfrútalo. Empápate de todo este arte, de toda esta creatividad. Árboles que no se encuentran aquí en los Estados Unidos, que vinieron de muy lejos, de Europa. Miren, todo este arte vino. Un lugar espectacular, que no hay palabras. Y fue transportado de todos los lugares del mundo. Aquí estamos en el Parque de las Flores. Donde quiera que tú mires, ves unas flores espectaculares. Flores que también vienen de alrededor del mundo. Aquí estamos llegando a la área del parque chino. Esto es lo que se ve de afuera. Árboles que no se encuentran aquí en los Estados Unidos, que fueron transportados de alrededor del mundo. Esta es la área botánica. Aquí está, miren, la alcachofa. Sí,
la alcachofa. Esta es la flor de alcachofa. ¡Qué preciosidad! Aquí de este lado, miren cuánta abeja había. Las flores despedían un olor. Amigas, ¿me la llevo? Delicioso. Preciosas, estoy en la gloria entre tantas flores. Miren qué paisajes tan preciosos. Este es el parque chino, que por supuesto no podían faltar estos pececitos. Cada rincón tenía algo tan espectacular. Por supuesto que aquí vamos a encontrar todo tipo de árbol pequeñito que viene también de alrededor del mundo. Una variedad preciosa que por supuesto no podemos tocar. Árboles miniatura. Miren, pero qué preciosidad. Cuando estás entre toda esta naturaleza, miras todos estos árboles pequeños, uno dice, qué preciosidad. Por supuesto que este lugar tiene tanta decoración. Miren nomás, que si uno se los imagina, estos árboles grandísimos, pues una preciosidad. La verdad que se tomaron muy bien su tiempo para plantar tanto árbol que no se ve aquí en los Estados Unidos. El olor que despedían los árboles, los pinos, las flores. Después de un día tan largo, miren, con la naturaleza, ya es hora de sentarme y descansar un poquito. Amigas, te cae un brazo de este árbol y no te queda ni el apellido. Un olor, pero delicioso. Miren nomás. La pasé divino. Me divertí un montón. Esta es una casita de madera china. Estaba preciosísima. Y la vista que daba hacia la agua, una preciosidad. Si tienen la oportunidad de venir aquí a la librería Huntington, miren nomás qué árbol tan más precioso. Disfruten todo un día viendo tanto arte, disfrutando el momento y disfrutando, por supuesto, la naturaleza. Y aquí ya me despido en el lugar que tienen del desierto, pura planta de desierto. Esto sí se ve hermosísimo, que en realidad no hay palabras. Nos vemos muy pronto. Regálenme su like y compartan este bello video.